Bienvenidos, soy Tonion. y Hoy vamos a probar The Incremental Factory o oh, la Factoría Incremental. Va a ser una prueba extraña porque no tengo muy claro qué esperar de este juego. Vi el trailer y me llamó la atención, pero no tengo claro si esto es un juego de iniciación a las factorías, que lo parece poco la verdad, ahora visto el tráiler por segunda vez, o es un juego hardcore de yo quiero destrozarme la vida con las factorías. Eh, teóricamente no, teóricamente el juego no es muy difícil. Aunque sí que tienes que pensar en Lady Games, si es que lo hay. <laughs> Pero tiene buenos comentarios en Steam y me ha llamado la atención. Vamos a probarlo un ratito a ver qué es exactamente. Aunque no tenga gráficos, recordemos Factorio, que nos sorprendió aunque tenga esos gráficos de los años 2000. Por leo la sinopsis, bienvenido a la Factoría Incremental, un mundo donde no solo estás construyendo una fábrica, sino todo un imperio industrial. ¿Ves? Eso es una vida. Desde la mente de un ingeniero solitario, observa cómo tu imperio crece hasta convertirse en una extensa red de parcelas y, con... y conglomerados, cada uno zumbando con el baile rítmico de la maquinaria. Esto es más que solo un juego de automatización, es un intrincado baile de estrategia, planificación y optimización constante, donde cada decisión que tomas tiene un efecto dominó en toda tu empresa. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué podemos esperar? Eh. Ya os digo, no sé cómo va a salir esto. De momento hay una carencia muy bestia de sonidos. A ver. No uh, hay menú de escoger así. Mira, aquí tenemos un menú. English. Spanish. Perfecto, porque afuera no se podía. A ver. Cerrar. Es ¿Están en Spanish ahora? Vale, ya lo tenemos en español. Uh, piedra, piedra, piedra. Nada más. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Socorro! me quema la retina. Eh, vamos, a ver. Tengo piedra. Puedo clicar en piedra. Puedo seleccionar piedra. Puedo hacer una piedra. Más uno, dos. Ay, que esto parece un clicker. Clicker, 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 ¡Oh! Storage. Está en inglés, ¿eh? Ahí en, en perfecto Spanish. Eh, espacios de edificio, 0.64, acción. Cantidad, edificio, horno. Entrada 2 de piedra. Con 02 de carbón y sale un ladrillaco. Coste diez cosas. Piedra, 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 piedra. No tengo carbón, ¿no? No puedo hacer. Ah, sí, no sé dónde ha salido. Eh, carbón. Carbón, quiero carbón, 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 carbón. <laughs> de momento empieza un poco como clicker. Vale, veo que abajo ya está sumando ladrillos. Necesito más piedra. Si dejo apretado. A ver. Abajo hacia abajo. Ah, claro, se está gastando la piedra para hacer ladrillos. Bueno, bueno, de momento tengo un fábrica de ladrillos, fundición de hierro. Necesito mineral de hierro y carbón. Os pues añadimos una fundición de. Cuidado, tutorial. Eh, bienvenido, bienvenido, operador. Veo que has empezado solo, sí, bastante solo. Una figura solitaria eh, que, agarrándose con indiferencia a las fuerzas del universo. Qué metáfora más. Eh, adecuada para la condición humana. ¿Cómo quieres? A ver, ¿cómo quieres construir los mineros? No. Ah, eh, y ¿qué tal si construimos unos mineros? Iron, eh, pie, eh, hierro, piedra, carbón. Empezamos? Bueno, yo ya he empezado, no sé tú. Sure complete, complete. Vale, vamos a esperar a ver. Entonces, me he quedado sin piedra ya. Tengo 42 de carbón, no tengo hierro, menos dos. Esto debe ser lo que necesito, constante. Y tal, y placas de hierro. Entonces, si yo ahora voy haciendo así hierrocitos, cliqui, 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 Mi fundición de hierro va fabricando hierros. Entonces el hierro va bajando y va fregando placas de hierro. Sigo necesitando piedra para hacer hornos. Entonces, quiero un horno más, quiero una más de esto. Pero entonces gasto más, claro, necesito más hierro. Ya necesito 6 por segundo. A ver. Sí, porque no me da tiempo a clicar. <laughs> necesito 6 por segundo. ¡No me da tiempo! Vale, esto hace placas de hierro, no necesita tantas. Carbón va bajando pero poco a poco. Lo que sí que necesito son piedras, porque estoy gastando 4 por segundo para hacer ladrillos. ¿Para qué quiero tantos ladrillos? Aún no lo tengo muy claro. Uh, vamos a ver, nosotros hornos, vamos a hacer mineral de hierro. Oh, uh, cuidado. Eh, yacimiento principal, 20%. Piedra, 119. Carbón, 119. Y hierro, 119. Recursos eh, remanentes, recursos que aún quedan, 49.800. Vale, parece que empiezan en 50.000 todos. Las tasas de rendimiento afectan a la producción. El rendimiento disminuye un 1% cuando los recursos restantes llegan a cero. Vale. Ay, la total ausencia. Minero de piedra. La total la ausencia de... <laughs> De unas instrucciones un poco claras. Sabía que el juego estaba en. Es una beta, está claro, es una, un Early Access bastante Early. Eh, la gente dice que vicia un montón, pero supongo que primero tienes que pillar un poco el truco. A ver, de momento no está mal, pero puedo entender que ahora estéis flipando un poco. Vale, entonces he cogido un minero de hierro, un minero de piedra y un minero de carbón. Gasta uno de energía, pero me producirá carbón, supongo. Por ejemplo, mineral de hierro. Uno Va subiendo uno o dos, porque se va gastando. Si yo pongo otro, aunque no sé cuánta energía tengo, meto otro, espacio de edificio 8 de 64. Entonces este me está sacando hierro, así no tengo que estar yo eh, minero de piedra. Ah, sí, ¿ves? Ahora ya estoy en positivo de piedra, vale, vale, empiezo a entender. Ahora ya estoy acumulando piedra. En carbón sigo en negativo, así que quiero al menos estar en positivo así. ¡Uy! Los ratios de utilización. Estaba pensando, no, nada importa si eres libre de imponer tu propio significado o algo así. Es muy filosófico este tutorial. Por ejemplo, podemos intentar crear algo extraordinario y mirar en en AWS como en sorpresa en. Sorprendido. Bueno, no sé la palabra, no me sale. Eh, que de esta eh, belleza. Eh, este es nuestro objetivo. Necesitamos conocer cuántos de los edificios vamos a utilizar. Vamos a activar lo, el, la barra de utilización. En las plantas de energía de carbón, me suena. satisfactorio, estamos por ese lado? Ya, hemos, ya hemos alcanzado el punto donde estamos en el satisfacto. Solo producen suficiente energía como la que necesitas. Vale, vale, que no gastan más. Entonces, le damos aquí. Bueno, supongo que me falta hierro, así que necesito un minero de hierro. Uh -huh. Esto es energía. Gasta carbón, produce ceniza de carbón y da 16 de energía. Lo que no tengo es un medidor de energía. Pero bueno, voy a darle aquí a ver si parece. Vale, ya tenemos energía, 100%. 7 de 16. Eh, Produzco 7 de 16 que necesito, 16 es el máximo. Cuanta más energía se use, se use en la producción, la producción eh, se reducirá los ratios de producción. Vale, sí, claro. Si no tengo energía suficiente, se reducen. Prensa de engranaje. No, no, de momento otra planta de energía de carbón. Pero voy a necesitar mineros de carbón, porque estoy en negativo. Y mineros de hierro, porque estoy en negativo. Así. Ah, vale, entonces. Ya voy por doce de 32 de energía, carbón, once de treinta y dos. No estoy muy claro qué. ¿Qué, qué, 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 qué significa once de treinta y dos? Explícamelo, por favor. Ah, mira, esto se puede plegar. Muy bien. Vamos a ver. Planta de energía de carbón. Necesito más. O más o más carbón. Vamos a ponernos en positivo de todo, al menos el mineral de hierro. Ah, porque he puesto fundición de hierro. No, no, yo quiero eh, minero de hierro esto. A ver, 10 de hierro. Estamos en positivo. Esto se rellena y está llegando como al 100% de producción. Vale. Entonces, planta de energía de carbón, ¿qué es lo que te falta? Carbón. No, carbón, estamos en positivo. Uh. Teniza de carbón. Se está sumando porque viene de la planta de energía de carbón. Me gustaría saber un poco qué significa. Esté bajando. 0,5 de carbón, 0,1 de energía, 16 de energía. Tengo energía, tengo 80. Ah, vale, estoy gastando 19 de 80. O sea que puedo seguir montando aquí cosas a saco. Entonces, necesito piedra. Tenía acumulado esto, pero ahora estoy en tasa negativa. Ahora voy gastando 4 por segundo. Eh, vamos al menos a igualarlo. Así. Ah, La planta de energía me tiene un poco. Prensa de engranajes. Vamos a empezar a hacer otra cosa para gastar. Eh, placas de hierro y dos de energía. Vamos, las placas de hierro teníamos un montón acumuladas. Podemos hacer así y aún estamos en positivo. Una por segundo en positivo. Bueno, no hace falta que estemos en positivo. Con que estemos a cero, perfecto. Se producen las que se gastan. Eso está bien. Entonces, estamos haciendo engranajes. Ya veremos para qué. Laboratorio de ciencia roja. Ciencia. <laughs> Como todos los juegos de estos. La planta de energía me sigue teniendo un poco mosca. A ver. Carbón, un uno más. Vale. Eh, Espacio del edificio. Planta de energía de carbón. Salida. No sé, no sé por qué no. Ah, podemos restar. Ah, me parece que es utilización. Claro. Ahora, ahora estoy en negativo. 34. ¿Bajo de energía? Estás bajo, estás bajo de energía, o sea, está todo encendido con baja de energía. Tus edificios van a producir menos. Vale, vale, ya sé lo que significaba. Era como de no estás utilizando al 100% de lo que produzco. Ahora sí, ahora estamos a 34 de 48. Aunque no sé si al quitarlo he recuperado los recursos que se gastan, pero bueno, da igual. Ciencia. Vamos a producir ciencia roja. Explora e, e, e investiga. Busca y... Eh, chequea o mírate la sección de investigación para descubrir nuevas tecnologías y expandir tus eh, capacidades. Esto es una parcela. No sé dónde estamos ahora. Investigación. ¡Hola! <laughs> A ver, tecnología de expansión. Desbloquea el mapa y la habilidad de construir más parcelas. Mejora del paquete de extracción número uno. Necesita 50, necesita 40 y tengo 3. Vale, de momento no puedo hacer nada por lo que veo y hay más ciencias, hay ciencias de colores. Ok. Esto es un poco factorio, ¿eh? Estamos en la parcela 1, esto es mi parcela 1. Vale, vale, mi fábrica, por decirlo así. Entonces, estamos produciendo ciencia roja, 0,1 de ciencia, gasta 3 de energía y engranajes. Engranajes tengo un montón, así que dale, lo que ahora me falta es energía. Vale, 64 de 80. Uh, ciencia roja. Engranajes, aún estamos en positivo, a 3 en positivo. Podemos seguir dándole. Vamos todos en positivo. Ya está bien. Energía otra vez. Energía. La energía que gastaba. La energía gasta carbón. Y de momento carbón seguimos estando en positivo. No hay problema, no hay problema. Entonces. Si todo se concentra en este lado, me gustaría poder hacer zoom. Hay una especie de menú aquí arriba. Y así en el vídeo, lo tendría que haber hecho quizás antes. A ver. Cuando, ya haremos zoom out, cuando o sea quitaremos un poco de zoom. Vale, así mucho mejor en el vídeo seguramente. Tiene que haberlo hecho de principio, perdón. Uh, vale, entonces. Ahora ya no salen las ventanas enteras. Bueno. Solo falta la parte del final. Un momento. Un poco menos de zoom. El juego, la verdad es que se abre una ventana de Windows. Parece que esto que sea una aplicación hecha en un Excel. Top de extraño. Pero yo quiero ver lo que hemos visto en el trailer. Así que vamos a avanzar. Eh, laboratorio de Ciencia Verde. Necesito. No, no puedo. Missing. Me falta cables de cobre. Ok. Entonces, ¿de dónde saco yo cables de cobre? Ah, de la investigación, claro. Ya tenemos 140. Mapa y habilidad de construir más parcelas. Rasca. Tenemos el mapa. Explora el mapa. Explora la de esto de mapa. Y aquí ya es cuando he puesto demasiado zoom. Crea tu primera parcela. Puedes crear tu primera parcela doble clic en cualquier sitio en el mapa. Espérate, espérate que aún es pronto para crear parcelas. Investigación. 132. Mejora el paquete de extracción número uno. Desbloquea el paquete de extracción. Todos los edificios de extracción ganan un 30% de bonificación en la producción. Límite de 1200 I eh, por T. Por segundo. T es como unidad de tiempo y ahora parece un segundo. Están conectados a un nodo. Como por supuesto es mío. Es instantánea la investigación, parece que sí. Acería. O sea, cero. acero. Acero. Vale, perfecto. Vamos a la parcela número uno. Tenemos. Eh, aún no podemos hacer cobre, pero tenemos acero placas de hierro y tres de energía. Si yo le pego aquí. Las placas de hierro estamos en negativo. Necesito placas de hierro. Placas, placas, placas. En la fundición, ¿no? Ah, estoy al máximo de edificios. Cuidado, que ahora empieza el rollo de las parcelas. Ahora empieza el rollo de las parcelas de. Tienes que ir moviéndote, supongo. Así que no vamos a hacer acería. Aquí vamos a dedicarnos solo a construir engranajes, ciencia roja y placas de hierro. Pero las placas de hierro no las estoy usando para nada más. Fundición de hierro. Las estoy usando. Ah, sí, las estoy usando para los engranajes. Y la ciencia roja gasta engranajes. Vamos a producir ciencia roja solo. Así que. Fundición de hierro, mineral de hierro y carbón. Los hornos dan ladrillo. Los ladrillos, ¿para qué los quería yo los ladrillos? Para nada, ¿no? ¿Verdad? Los ladrillos no me sirven para nada. Curioso. Mineral de hierro. Ta, ta, ta. Vale, pues vamos a bajar la cantidad de hornos de ladrillos porque estoy acumulando a lo loco. Se ha puesto azul. Y se va recuperando. ¿Vale? Tiene como un... Vamos a parar de... Uy, se ha puesto todo rojo. De producir hornos. Bueno, a producir ladrillos, más bien, porque no sé para qué sirven. Aquí no tengo nada que use ladrillos de momento. Vale, ciencia roja, es mi objetivo. Toma ciencia, toma ciencia, toma ciencia. Estamos a cero de engranaje, ahora producimos lo mismo que entra. Mineral de hierro, seguimos teniendo un montón, así que podemos hacer más placas. Placas, placas, placas. Eh, fundición de hierro, esto salen placas. Mineral de hierro, ya estamos en negativo. Necesito uno más. Vale. Capacidad máxima de. Vale, va, lo que voy a intentar hacer es equilibrarlo todo. Entonces, la piedra no la necesito para nada, la verdad. Si no me equivoco. Así que vamos a dejarlo a cero. Así recupero el sitio de edificio. Entonces, el Estora son 2.500 también, que ya lo he sobrepasado. No sé muy bien cómo funciona esto, pero lo he sobrepasado. La piedra, si no la necesito para nada, de momento tengo carbón, me sobra carbón. Vamos a bajarlo un poco, casi cero, y seguimos aumentando ciencia. Para ciencia, ahora necesito subir engranaje, pero vamos a dejar que se gasten un poco. Más ciencia roja, por favor. Tutorial, ¿qué ha pasado? ¿Estás bajo de energía? Sí, pero no importa. Engranajes, gasta, gasta, que tengo que, que sacar un poco del, del almacén. Entonces, el minero de hierro. Estamos a uno. Ta, 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 ta. Ciencia roja 3, que es el que interesa. Engranajes. Placas de hierro, de momento. Vamos, uno más de ciencia. Eh, más de engranaje. No, ya estamos a 64 otra vez. Pues uno menos de ciencia. Y... Necesito placas. No, necesito engranajes. Más, por favor. Vale, pues entonces bajaremos el carbono, bajaremos el mineral de hierro, casi equilibrado, subiremos el de engranajes, bajaremos el de carbón, que se vaya vaciando, hay que encontrar un equilibrio, y el equilibrio ahora mismo está en negativo, pero no parece ocupar el storage, porque aquí tengo ya más de 2.500, se pone aquí arriba, energía al 98%, vale entonces eh, necesito necesito espacio eso es lo primero vale vamos a poner menos de ciencia dos menos engranajes están ya una de placas una de placas de hierro por favor placas de hierro placas de hierro es la fundición aquí vale mineral de hierro necesito dos más perfecto y ahora si tuviera el carbón equilibrado ya estaríamos eh, pues haremos uno menos de ciencia. Entonces pondremos carboncete. Casi. Casi, casi. Uno menos de 7 tía. Entonces me sobra uno de engranajes. No, no me sobra. Produce dos. Ok. Uno más de carbón. Vale, pues el problema es que voy a acumular mucho carbón. Y no quiero acumular. Vamos a dejarlo así. Va a gastar cuatro carbones. No, un carbón cada cuatro segundos. O algo así. No, al revés. O sea, tiene que cada casi 8 segundos. Hasta uno. No pasa nada. Entonces, lo único positivo que hay es engranajes. Que no puedo bajarlo porque... A ver si subo esto. Vale, perfecto. 0,5. Vale, solo estoy produciendo ceniza de carbón. Que no estoy usando para nada. Y... y esto. A ver. Tengo una parcela medio eficiente. Va a caer por aquí. Uh, recursos globales. Ni de los recursos de construcción compran edificios. Deben almacenarse en parcelas de cuartel general o almacén. Vale, podemos hacer almacenes. Eso quiere decir, un segundo, que baje el zoom y veamos esto entero. Esto es un HQ. Vamos a producir un almacén. Doble clic. Extracción. 16 edificios, una conexión, storage, 1600. Todas las extracciones ganan... Eh, vale, esto es para producir una parcela minera. Y esto es una parcela de producción. Más, la parcela más común, eh, cantidad de eh, sitios de construcción, son 32. Vale, esto es extracción. Vamos a construir una de extracción. Y aquí estamos. <laughs> eh, vamos a, a extraer carbón, supongo. Sí, vamos a dedicarla solo a carbón. Entonces, no gasta energía. ¿no? Esto Extraer simplemente no gasta energía. Y tiene espacio para 16. Así que 17 carbón. Si es que no, no tengo que hacer nada con el carbón, solo quiero sacar y acumular. ¿Sí? Y carbón, carbón, carbón. Va a ser gris oscuro. Ah, mira, ya he puesto cual uno aquí. Perfecto. Tenemos una de carbón. Y quiero que esto se conecte aquí. Y le pase carbón. A 8 por segundo. Vale, vale, ya empieza a tomar esto eh, pinta de factoría. 8 por segundo aquí. Entonces, en mi HQ, que eh, debería ir cambiando todo esto, poco a poco. A ver, ¿puedo, ¿cuántas parcelas puedo hacer? ¿Puedo hacer más parcelas? Parcela de extracción. Es que la de los ladrillos... ¡Ah, vale! Hacer parcelas cuesta ladrillos. Ahora lo estoy viendo. 21 ladrillos. Aquí se usan los ladrillos, entonces. Vale, lo que no sé cuántas parcelas puedo tener. Pero bueno, esta va a ser una de extracción de hierro a saco. 17 hierro. Solo, solo extrae hierro. Y el hierro va a ser azul. Porque yo lo digo. Entonces, quiero una de producción. Y aquí vamos a... Bueno, primero... La, le conectas aquí y le pasas el mineral de hierro. Ah, mira, tiene dos conexiones. Entonces esto empezará a llenarse. Tiene 400 de storage solo. Así que tenemos que hacer fundidoras de hierro. ¿Esto gastaba energía? No. Eh, menos 10. Gasto 10, pero... ¿Cuánto ha dicho que entraba? Entraban 8 por segundo. Hmm. 8 por segundo sería esto, ¿no? No, sigue aumentando. Quiero llegar a un equilibrio. Sigue aumentando a saco. A ver. Ah, ¡A tope! Vale, eh, parece que una de hierro puede alimentar. Siguen entrando en. Ah, mira, mira, cuidado. Ahora está a cero por segundo. Ah, está a cero por segundo porque está lleno. Pero puedo hacer otra de producción de parcelitas de hierro. O de fundición de hierro. Son placas que es lo que se usa en la ciencia roja. Vale, vale. Sigamos, sigamos. Iron Pledge 2. Perfecto. Y tú le vas a pasar a este también. Max Connection Richet. Ah, porque solo puede tener una. Entonces me estoy. Pasando. Perfecto. Entonces esto aquí, esto por acá, esta es de carbón y el HQ que no tengo muy claro por qué tenemos un HQ, pero entonces vamos a hacer una de producción y necesito ciencia roja. Ciencia roja. Ciencia roja necesita engranajes. Entonces engranajes. Aquí, de momento, uno para cada uno. Necesita placas de hierro. Y las placas de hierro las tenemos aquí. ¿Eh? Cero por segundo. ¿Por qué? Tú tienes aquí cuántas placas de hierro tienes. Cero. Tengo cero. Esto produce placas de hierro. Treinta. Ah, vale, a lo mejor es que no las empieza a usar hasta, o no las empieza a producir hasta que las necesita. No, pero. Eh, tutorial, ¿tienes algo? A ver. Dale al para atrás, o sea, al borrar, a la tecla de borrar, o al botón derecho para borrar una parcela. No, para borrar una conexión. Botón derecho aquí se borra una conexión. Completed. ¿Esto que es? Height complete Vale, es una no de que hago. Investigación. Parcela nodo 1, un edificio y 8 conexiones. Desbloquea un, una parcela de nodo. Eh, dos límites, dos por el límite de... Ah, el de ancho de banda de las salidas y más extracción en parcelas. Desbloquea drones de construcción. Conexión tech, eficiencia energética, tecnología de acción, mejora de capacidad de almacén. Uf. Bueno, yo tengo conciencia para darle a todo. Así que, vale. A todo. A saco. Tutorial. ¿Algo más? Copia en paste. Esto, esto. Puedes copiar una parcela seleccionándola así como ar arrastrando... Arrastrando... Ah, con el shift. Vale, no se ve el... Cuidado, Cerrar los ojos. Bueno, no se ve el cuadrito que se veía ahí. Ay, ¿qué es esto? Vale. Um, y copiar y pegar. Esto empieza a ponerse emocionante. Entonces, ¿y aquí por qué pone parcela 1? Gears. Portapapeles de drones, tareas de drones. Uh, mapa. A ver, yo lo que quisiera saber es: tú, ¿por qué no estás haciendo placas de hierro si tienes mineral de hierro? ¿Qué te ha pasado la parcela anterior? La fundición de hierro. Ah, porque necesitas carbón. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesitas carbón. Tú te vas a ir aquí. Tú vas a borrar esta. Deja el, el HQ y te vas a ir aquí. Y le vas a pasar carbón. Ahora, 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 ahora. Mira, mira, mira cómo se encienden los números. Mira cómo empieza la fábrica a producir. Vale. Ahora, ahora sí, ahora sí. Carboncete. Es una lástima que solo tengo una conexión porque aquí tengo una burrada de, de mineros de carbón. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, tú, ahora ya estás produciendo guías, ¿no? Vale, a saco. Placas de hierro, menos 3. Podría poner más. Faltan ladrillacos. Ok. Necesitamos una fábrica de ladrillos, cuidado. Extracción. No puedo, ¿por qué? Va, porque no tengo nada, nada de ladrillos. Porque dejé de construir ladrillos, ¿no? Máximo building, vale. Vamos a bajar esto un poco. y a construir hornos. Para que saque ladrillos y hay que hacer una fábrica de ladrillos. Vale, vale, le empiezo, le empiezo a pillar un poco esto. Entonces, queríamos extracción de piedra, extracción, mineros de piedra, a tope y producción hornos. A tope. ¿Cuánto necesitas? Necesitas carbón. Para hacer los hornos necesito carbón y eh, 64 de piedra. Me gustaría poder ajustar esto. Entonces, yo hago así y aquí meto otra de carbón. A ver, necesito... Esto está sacando a 24,75 Ts. Y esto necesita... 64 de piedra. Vamos a bajar esto. A lo que dice aquí. Estamos probando, ¿eh? A 24,75, más o menos. Vamos a ponerlo a 25. Si puedo. Vale, pues 24. Algo similar, algo parecido. Entonces, carbón necesito 2,4. Y saldrán 12 ladrillos. Entonces. Pero... La piedra y carbón. Ah, mira, le ha salido uno de tres. ¿Por qué este tiene uno de tres? Porque. Ah, por la investigación. Entonces estos no se actualizan. Hola. Vale, entonces. ¿Estamos extrayendo carbón? No. Tenemos que extraer. Eh, 2,4. Vamos a ver si esto funciona así. ¿eh? Extracción de carbón. Carboncete Salida. Salida. Vale, con uno me quedo corto. Y con dos me paso. Pues dos. Es raro. ¿Y esto? Cantidad uno. No sé qué es esto. Ah, es como el clicker. Hago yo, genero carbón a mano, en vez de estos. Vale, vale. Eh... Es una burrada, o sea, produce una burrada de carbón que no necesito. Pero bueno, es que se me va a llenar el almacén, supongo. Vale, entonces, pero aquí sigue diciendo que... Pero esto sigue subiendo. Vale, esto es el, la tasa que gasta. A ver el cuadrito total si yo subo esto Missing sin 10 de piedra no puedo darle más porque me falta piedra vale tengo que aumentar la producción de piedra piedra eh, estoy al máximo como puede ser que falte piedra si aquí hay 1500 aquí De piedra, 0,2 de carbón. Ah, vale, porque ya ha llegado al máximo de almacenaje que son 400. Uf, esto es más complicado de lo que parece. ¿eh? Pero bueno, a ver, aquí tenemos ladrillacos. Ya los producimos y supongo que habrá que guardarlos en el HQ para usarlos. Asumo. Pero el HQ se me va a llenar de ladrillacos. Pero bueno. Seguimos. Aquí teníamos Gears. ¿Cómo vamos de Gears? Está a tope. Perfecto. Vale, para los Gears, los Gears se usaban, los engranajes se usaban directamente en la ciencia roja, pero necesito energía. Y la energía son plantas de energía de carbón. Puedo hacerla autosuficiente o vamos a hacer un nodo. Dos bases de conexiones, 16 por nodo y cuesta... Ah, pero cuesta cero. Esto cuesta cero, no puedo hacerlo aún. Cuesta engranajes y ladrillos. Vale, un nodo de producción. Y aquí vamos a hacer energía. Entonces, energía necesita carboncete. Eh, ¿Para aquí abajo? Carboncete. Uh, aquí. Vale. Y empezamos a producir energía. No sé, 10. Estoy gastando 5. Y estoy produciendo ceniza de carbón que tendré que... Vigilar que no se me acumule. Entonces, esto sigue estando un poco en verde. Salida 3 sigue estando en verde. Si yo bajo a 1, esto va cambiando. Y asumo 0.77 por segundo. No tengo muy claro si es que tiene suficiente o no, pero aquí hay 0, o sea que. No voy a poder tener suficientes. O sea, yo... Pero aquí, la verdad es que... Remueve una conexión antes de añadir un nuevo edificio, ¿vale? No, que he llegado a... Ah, las conexiones gastan edificios. y si gasto la segunda conexión, he restado seis edificios. Uy, ok. Bueno, ahora estoy en positivo y haremos que se llene el storage. Entonces, aquí tenemos energía, planta de energía de carbón, que no estamos usando. Pero se está usando la ceniza, que aún no sé. La ceniza se usará en, en algún momento con, con el acero. Entonces, energía. No, energía la necesitamos para la ciencia roja. La ciencia roja necesita engranajes y energía. Engranajes y energía. El HQ me molesta más que otra cosa. Mira. Aquí. Engranajes. Granajitos y energía, 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 energía. Ah. La energía puede ser global, quizás. Tiene pinta. Puede ser. A ver, sí, esto está funcionando. Maravilloso. Um vale lo estoy produciendo todo a ver tenemos placas tenemos engranajes y tenemos ciencia roja aquí y carbón para aquí y aquí tenemos ladrillos y energía el hq vamos a bajarle la producción de, eh, de ciencia roja bueno, vamos a bajar la producción de todo. No tengo muy claro por qué el HQ o para qué sirve. HQ. Quitecito. Tiene un montón de cosas almacenadas. No pasa nada. Quédate aquí, quitecito. Queremos producir. <coughs> vengo, producir acería. La acería necesita placas de. Placas de hierro. Placas de hierro. Como esto ya tiene tres conexiones, no me deja hacer más. Eh... Y hacemos así: Control-C. Portapapeles de drones. Tareas de drones. Importar. Coste tanto: 725 ladrillacos. Guardar plano. Y pegar. Drones. Construyendo. Ah, están construyendo, ¿no? Construir. Iron Construir parcela. Uh, hay drones de construcción, aunque no se ven, son invisibles. Es más avanzado. Eh, mientras construyen, investigación. Tecnología de acción. Desbloquea nuevos recursos excavando más profundo con el sitio de excavación. Desbloquea el paquete de almacén. Investigación. Mi. Y la tecnología de acción también. ¿Por qué no? Y aquí ya empiezo a necesitar ciencia verde. Excavación. Uh, aquí se ve lo del trailer, como viste, una especie de Tower Defense. Ground Leather. Eh, y aquí salen materiales nuevos. Copper. El cobre. ¿Esto qué es? Ni idea. <laughs> Tutorial. A ver, desbloquea el cobre. Excava más profundo y desbloquea el cobre. Un ingrediente crucial para la industria. Ya, ya, pero yo he visto en el trailer que venían bichos. Pero bueno, vamos a probar. ¡Ay! ¡Bajando al nivel 1! Uy. No tiene ni un solo sonido el puñetero juego. <laughs> ¡Success! Cobre, eh, eh, placas de cobre y cables de cobre. Perfecto. Cuidado, que es de noche. Level 2. Eh, game Speed. Ah, para poder subir la velocidad del juego a 2. Level 3, para subir la cantidad de minerales a, que hay en la mina a 25%. Y esto es cuarzo y sílice. Y sílice. Ok. Cuidado. Parcela 1. Sigo sin saber qué es esto. Entonces, necesito ya desbloquear el cobre, que es para el borrar una parcela que es para el, la ciencia roja la ciencia verde entonces aquí estaba produciendo iron plates porque la ciencia verde necesita no sé para qué estaba produciendo iron plates aquí ¿Qué iba a hacer yo ah para el steel para el steel el steel necesita placas de hierro y energía a ver placas de hierro aquí steel produciendo acero vale perfecto Venga, dale un poquitín más. Cuidado. Missing 293 ladrillos. Esto gasta una burrada de ladrillo. Vamos a esperarnos. Estamos produciendo acero, aunque sea lentito. Perfecto. Entonces, ¿para qué quería yo el acero? No me acuerdo. Uh, ah, sí, para los nodos estos. Estos necesitan 20 de acero. Ya tengo. Vamos a probar un nodo de esto: 1200 de storage y 1200 de producción de. ¿de qué? 1206 de límite cuando conectado a otro nodo, 16 por nodo de conexiones. O sea, puede tener una burrada de conexiones, por eso se llama nodo. Perfecto. Básicamente no, no puedes hacer nada, simplemente es un nodo de conexión entre una cosa y otra. Eso está bien, porque ahora podemos eh, optimizar. Y optimizar puede ser esto y esto lo quitamos. Metemos aquí y le pasamos, no me acuerdo qué es esto, iron ore, ¿no? Iron ore, mineral de hierro. Y le, le pasamos el mineral de hierro. Maravilloso. Y además esto tiene 1200 de storage, que está bien esto. Y también... Quiero ordenar, quiero ordenar. Me falta una función de autoorden. El carboncete. Carboncete para acá y lo tenemos. Y entonces, esto va conectado aquí. Uh, uh, esto es Iron Pledge pero tú necesitas los dos, ¿no? Necesitas carbón y mineral de hierro. Pues te paso el mineral de hierro y te paso el carbón. Vale, ya vuelves a funcionar. Y tú estás produciendo esto de esto. Uh, tiene que haber una forma. Ah, mira, lo he visto. Seleccionas y dices: Lo quiero. asá. ¡Uf! Así, asá. A su horizontal, si sí, es sí, mejor. Y esto, alineado. Y esto, vale, estos son como. No. Uf. Eh. Alineado. No toques más. Vale, entonces. Aire Ore al node. Ahora necesito. Ah, y el cual, porque se ha venido aquí. El cual está aquí. Eh, estas dos conexiones van para aquí, para aquí, para aquí. Ahora, eh, el store, los bricks, bricks necesitaban carbón. Vamos a poner fuera unos bricks aquí, conectados aquí y que le pase el carboncete. Y el otro carbón lo tengo aquí, no sé si necesito conectarlo. Y el stone sí necesito conectarlo, aunque lo puedo conectar directamente a los bricks, porque de momento, que yo sepa, por aquí no necesito piedra para nada. Y este carboncete, pues lo puedo poner ya que lo tengo aquí, para, para apoyar la producción de carboncete. Entonces, entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto necesita iron y coal. Coal. Lo bajamos. Necesitas... Ah, no, esto está produciendo iron y coal. Pero puedo quitarlos. Los dejo por aquí en reserva. Y lo metemos aquí y lo enchufamos. No puedo conectar un nodo así mismo. No, no, que quiero hacer esto. Así y le pasamos iron, iron, iron de qué? Iron de mineral y carbón, vale. Iron de mineral. Y carboncete. Maravilloso. Y ya estás funcionando otra vez produciendo placas. De estilo. Está produciendo acero más bien. Acería. Vale. Ladrillos, cables. Ah, mira. Ladrillos. Aquí se necesitan energía, ladrillos y cables de cobre. Vale. Necesitamos producción. Esto es coal. Coal, pero coal de... ¿De qué? Ah, esto es energía, más bien, claro. Si no conecto esto, bueno, de momento vamos a hacer la energía separada. Tú aquí, carbón, ya estás produciendo energía otra vez. Perfecto. Y el aire noreste, déjalo separado de momento. Y el HQ también, que no sé qué hacer con ellos. <laughs> Necesito cobre, extracción de cobre. ¿De dónde sale cobre? Eh... Ah, que había más cosas aquí abajo. Minero de cobre, fundición de cobre, extrusora de cables. Vale a, mine, a mine, minear a minear cobre así, ah, a saco max buildings ¿por qué? 5 más 11 por la conexión bueno, da igual está sacando cobre a saco ya me viene bien ¿ahora qué? producción también tengo almacén por en medio storage 2000 eh, todos, los, todos los ítems que estén dentro de los almacenes están disponibles eh, globalmente para para solo construir y e investigar, vale, vale. Todos los almacenes y comparten el mismo storage, vale. Se suma, se suma como si fuera una dimensión de almacenamiento. Eh, necesito missing, yo regular, vale. porque no puedo hacer qué me falta? No me deja hacer nada. A ver, eh, solares para construir parcela. Parcela 1 yo creo que es todo esto y cuando tengas algo que funciona podrás duplicar la parcela y si tienes... Cliente. El problema es que ahora me dice que no puedo conseguir esto. ¿Por qué? Porque no tengo piedras. ¿Dónde están las piedras? Aquí. Tengo, tengo 400. Vamos a meterlas en un almacén que tampoco me deja hacer. ¿Por qué? Porque son 500 de acero. Estos son 21 de acero. Estos son 34 engranajes. ¿Tengo engranajes? También tengo engranajes. Missing nueve ladrillos, pero me sigue dejando construir. Y Red Science, ¿cómo está? Tope, ¿no? Estoracha 400. Vale, y por, bueno, pues vamos a destruir este. Me habrá devuelto algo. Extracción. Ahora sí No, sigue sin poder. ¿Por qué no me dejas construir tutorial? A ver. Eh, entrega las iron plates. Ahora que conoces las cosas básicas, es tiempo de poner tu conocimiento a prueba. Deliver iron plates to de HQ. Ah, al HQ. ¿Por qué quiere iron plates el HQ? Pues si tiene de todo. Uh, no me queda claro. ¿Y si te doy el steel? ¿Te sirve? Le doy a la cero. A cero. Vale, partí todo. Conexión no se ha hecho. Espacio de edificio cero de esto. ¿Y ahora qué? No entiendo por qué no me deja conectar. Eh, ¿Por qué no me deja crear uno más de extracción? A ver, uno de dos. Copper. Iron. Bricks. A ver, puedo conectar. Aquí el copper. Nada. Vamos a ordenar esto un poco, por favor. No. No. Verticalmente. A la derecha. No. A la horizontal. Esto. Ahora sí. Y me las pones. Vert... No. <laughs> a ver, horizontal. On top. Me las centras. Las alineé. <laughs> A ver, eh, ¿qué me estás haciendo aquí? Ah, mira, la rueda hacer Ah, y salen los iconitos. Vale, eso está bien. Entonces, ponme las bonitas. ¿No hay un, un botón que sea ponerlo bonito directamente? A ver, aquí. Eso es lo primero. Entonces, las cogemos y las llevamos más cerca de aquí. Exacto. Ahora. Me las pones en horizontal y me las espacias verticalmente, ¿cómo es? Uh... <laughs> que me lo pongas bonito. Hago en ti. ¿Qué es este churro? Tiene que haber una forma, ¿eh? Tiene que haber una forma. <laughs> Sácame el churro este. A ver, parcela 1. HQ. Uh, tutorial. Entregue. Crea una parcela. Duplica una parcela. Aún no. Bueno, pues así. Vale. Uh, ¿Dónde está el todo? Todo está al final. No me entero. Esto, esto, esto es complicado. ¿eh? Esto es complicado. Al botón. A ver, centra las parcelas horizontalmente. Y ¿Sí? centra las parcelas verticalmente. Y horizontal. Entonces me las expandes horizontalmente y me las pones a la izquierda, pero otra vez en horizontal y al top y en vertical. No hay ninguna como la que tenía yo antes. ¡Sacarro! Bueno, da igual. Tengo parcelas y he creado muchas cosas. Y el juego es difícil. HQ es bastante a ver, no es que sea difícil, en verdad es un clicker, es sencillito en el sentido de que tú vienes aquí, miras entradas, salidas, aquí te pone algo de producción y todo. No me queda muy claro la producción, porque aunque sea negativa, esto es lo que está gastando, ¿no? Pero si yo sé que le estoy metiendo menos carbón que lo que gasta, igualmente se sigue acumulando. Es algo que me ha extrañado, no he entendido muy bien, pero bueno, tengo 400. Por cierto, puedo tener 400 de cada cosa, por lo que parece. Y puedo producir 16 ladrillos por unidad de tiempo. Pero no me queda muy claro las tasas de producción. Porque yo sé que estoy metiendo menos carbón. O antes al menos está metiendo menos carbón de lo que está recibiendo. Y la forma que tiene esto de ordenar las cosas, pues. tendría que ser mejor. Porque mucho botoncito aquí. Mucho botoncito aquí, pero. No hay ninguno que te ponga el, el árbol como tiene que ponerlo. Horizontal, por favor, es así, ¿no? Bueno. ¿Me dejas ya? No me deja. William 16, conexiones no, storage 1600. No tengo muy claro tampoco por qué no me está dejando seguir construyendo. Tengo energía de sobra. Solar 00, puede ser esto. Entonces puede ser que yo necesite una parcela más, pero aún no sé cómo comprar parcelas. Excavación, estos siguen aquí, no me van a atacar los bichos y aún no estoy produciendo nada porque está todo parado. Entonces, 6710, coste 31 ladrillacos, tengo chorro Ah, a lo mejor tienen que estar en, en el HQ para poderse usar. Si no es un módulo de almacén. Eso podría ser. Eso podría ser. Vale, entonces, si yo ahora fabrico otra vez ladrillacos. Tú tenías piedra guardada un poquito. Suficiente para subir esto. Ladrillos 2. Vale, vale. Espera, 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 espera. Que esto, esto sí puede ser así. A lo mejor la he liado yo aquí. Tu, uh, conexión, fuera. A ver. Eh, Dónde están mis ladrillos? Aquí, al almacén, al HQ, ladrillacos. Eh, viniendo ladrillos, perfecto. Y se están gastando ya, ¿eh? Por qué? Porque tengo hornos, porque no sé qué estoy haciendo. A ver, bajamos esto. Los ladrillos se hacen fuera. Ah, sí. Ladrillos, subiendo, perfecto. Ahora me dejas fabricar. Ahora sí, vale, vale, es en el HQ. O tienes módulos de almacén que te permiten construir globalmente con lo que hayan todos los almacenes o tiene que estar en el HQ, en el, la base principal. Entonces, no, extracción no, yo quería producción. Ahora tenemos que producir eh, en fundición de cobre. Le metemos el cobrecito. Número de conexiones máximas. Mineral de cobre, número de conexiones máximas alcanzado. Hay una libre conexiones 0 de 8. ¿Me lo vas a explicar? No, no me lo voy a explicar. ¿Por qué? A ver, ¿puedo hacer otro nodo? Sí, tú. Al nodo. Número máximo de conexiones. Parece que hay un número máximo de conexiones en parcela también. Aunque no me lo dice por ningún sitio. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tú, borrar. Tú, borrar. Tú estás en el nodo. Pero estás... De entrada. No, no, no. Tú tienes que ir así. Ahora. Ah, a lo mejor era esto, vale, 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 era esto, era esto. Entonces, ahora, producción. Fundición de cobre. Y los receivers del nodo. Y te llega mineral de cobre. Vale, vale. Tenía mal puesta la conexión de esto y de salida. Me decía que el número máximo de salida estaba ya hecho. Normal, normal, normal. Es que todo tiene lógica. Es que cuando aprende, todo va bien. Entonces, este de copper, metemos fundición a saco. Gasta todo lo que quieras. Energías. 34 de 160. No sé muy bien por qué. No gasto energía. Da igual. Vale. A gastar copper como un loco. Y lo metemos. <laughs> no, de momento no. Vamos a hacer otro de producción. De... El extrusor de cables. El extrusora de cables este. Pues sí, vamos a hacer 10 de momento. Que esto sí que gasta energía. Pero bueno, tengo energía a saco. Eh, más. 20 energía o sea, bueno tampoco está encendido esto ahora cuando le enganche aquí cuando le enganche aquí cierra encenderse espero placas de cobre placas de cobre van cero por segundo ¿Por porque porque no produces placas de cobre 32 cero mm, mm, mm. aquí le pasas Placas de cobre. Ah, espera, que aquí. ¿Es Tú, fuera. A ver. Tú produces. Deberías producir placas de cobre. Necesita... Ah, necesitas carbón. No lo estás produciendo porque necesitas carbón. Pero esto te lo puedo dar desde el nodo principal. Carboncete, que tenemos ahí guardado. Perfecto. Ahora estás haciendo placas de cobre. Ahora sí. Y tú. Que tiene eh, 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 placas de cobre. No, tú, tú eres el que hace las placas de cobre. Tú tienes que hacer la extrusión de cables con las placas de cobre. Vamos a dejar 10. Vale, vale, vale. Gastando, gastando. Ya tenemos extrusión de cables. Y entonces por aquí debería. No, extracción no. Me he equivocado. Producción de la ciencia verde. ¿Qué necesita la ciencia verde? Ciencia verde. Verde. Cables, ladrillos y energía. Perfecto. Aquí. Necesitas cables, ladrillos y energía. Cables. Ladrillacus. Ladrillacus. Que los tengo aquí. Por no pasarlos por un nodo. Y energía ya la tienes por ti sola. Y ya estás produciendo. ¿No? Ah, porque tengo un cero. Espera. Más dos, más dos qué? ¿Por qué pone más dos? Ah, missing sin 14 ladrillos. Vale, a ver, no me deja hasta que tenga los ladrillos suficientes. Necesito un montón de ladrillos, parece. A ver, a ver. Ahora produciendo ciencia verde. Cuando tenga mucho más ladrillos, entonces aquí puedo hacer más hornos. Sí. Missing sin piedra. Vale, me falta piedra. Stone, cómo estamos de mineros a tope. Habrá que hacer otra minería de stone, de piedra, de pedruscus. Por favor, sácame piedra a tope, a tope. No, porque es missing ladrillos. Bueno, ya te encontramos más. Y aquí a producir ladrillos también. Eh, piedra. Vale, y aquí ahora estamos produciendo Uh, ladrillos a un ritmo que la piedra no sube. Necesitamos más piedra. Aquí, piedras uh, 15 más uno 1. No sé. Ahora 16. Ah, más uno era pendiente de construir. Vale, vale, ya estamos a tope produciendo piedras. Todas están a tope de piedras. Y ahora aquí. Venga, te las pongo yo a mano con el clicker. Dale, dale, dale. Caña, caña. Le eh, sigue faltando piedra, tanto gasta esto. ¿Tanto gasta 2. Y el carbón, ¿tienes 400 guardados? Mm, mm, mm. Mm, algo no me cuadra. Algo no me cuadra. Salida, 11, 12. mira, mira, mira. Estoy, estoy, estoy saliendo. Están saliendo 12 ladrillacos por segundo o por unidad de tiempo no consigo ni almacenarlo ¿qué necesitas más entrada de piedra te puedo poner más entrada de piedra tienes cuántas colecciones tienes tienes cinco de cinco ya no puedes más tienes una dos tres tú quieres ah el carbón cuatro y y, y cinco ah que aquí hay dos y cinco a la ciencia y al HQ necesito A ver. No, más que esto, no. Necesito... Bueno, sí. Total. Piedra. Que tengo recursos. Tú, a minear piedra, como un loco. Vale. Producción. Ladrillacos. Ladrillacos, he dicho. Eh... Hornos. Cuando puedas, me haces tres. Entonces, toma la piedra. Y se la pasas al HQ los ladrillacos. Después el HQ en algún momento hay que poner un nodo. Entonces, aquí en cuando puedas fabricas. Faltan dos de piedra. Toma piedra. Ya te lo doy yo. Vale. ¿Por qué no haces hornos? Veo el más tres, pero no sube. ¿Eh? Missing dos de piedra. Si tienes doscientos y pico piedras. Más seis. Es por los drones, tasa de drones. ¡Ah! Son los drones que no dan abasto. Los drones están haciendo cosas por ahí, pero no dan abasto. ¿Puedo hacer más drones? Pues poner tareas fallidas por 10. Vale, cuando de esto, cuando fallan, las dejan como. failure. No puedo, no puedo permitirme construir eso por 10 de piedra. Vale, 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 vale. Son los drones que no dan abasto. Anda. Tiene que tener en cuenta eso. Pues esto es más difícil. ¡Uf! Si es que no estoy gastando energía porque las máquinas están todas paradas porque les falta algo. Ahora me falta piedra. Vale, pues. Se después de coger el gustillo al jueguecito este, eh? O sea, es un juego muy sencillo. Para no tener, no tiene ni música. No sé si me he equivocado poniendo algo, pero es que no tiene ni, ni sonidos. Los gráficos ya estáis viendo lo que son. Son estos más estos. Y en el train hemos visto bichos atacando aquí. A ver, ¿esto qué es? Flor. Vale, estoy gastando recursos para hacer algo aquí. O sea, puedo hacer cosas. R. Puedo construir otro excavador. 500 puntos, damage reduction. Vale. Puedo expandir. Será puedo expandir el territorio. Vale. Y el flor este no tengo muy claro qué es. No sé si es como... Health 100 Damage Reduction 1. Vale, es, para, es como son como murallas, es para resistir los bichos. Entonces hay que seguir indagando hacia abajo, pero supongo que en cierto momento empezarán los bichos a atacar y habrá que defenderse de alguna forma. Aquí, en cuanto los drones consigan hacer todas estas tareas, eh, puede que esto rojo sea el indicador de los drones porque están por aquí intentando hacer cosas, pero bueno, he hecho demasiadas cosas y me faltan recursos. Está produciendo piedra a un ritmo muy bajo y los drones no pueden terminar de construir. La piedra hace que no se construyan ladrillos suficientes y entonces los drones no pueden terminar de construir lo que tienen que construir. Tengo cero ladrillos acumulados en todos sitios. Ahora mismo hay una escasez de ladrillos salvaje. Me ha costado, me ha costado entenderlo. Espero que mi explicación, si alguien le peca al gusanillo de probarlo, eh, os haya servido para empezar un poco más rápido. Yo he empezado de cero sin saber nada y estos juegos, como bueno, todos los artefactorías si no sabes absolutamente nada, pues al principio, sobre todo si tienen un tutorial muy básico, eh, no, no avanza, básicamente. O sea, a mí el detalle que más me ha faltado y que ha hecho que todo esté mal, todo esto está mal, es que en el HQ al principio puedes eh, producir lo que tú quieras para empezar, pero. Para poder usarlos, los elementos en las construcciones por aquí. O los tienes en el HQ, en tu base principal, o los tienes en un sistema de almacén que aún no he podido fabricar, porque necesita mil ladrillos, dos mil de piedra y 500 de acero. Y esto sí que te permite construir globalmente. Ahora tengo las cosas por aquí, aquí tengo engranajes, aquí tengo la ciencia verde, el carbón. Ah, esto está así, es al revés carbón por aquí, no sé qué, pero lo principal que son, por ejemplo, las iron plates, y no puedo enviarlas porque las he enviado al steel, yo hago así y envío las iron plates aquí, entonces ya puedo usar iron plates en un montón de recursos. Y ves que se ha puesto verde. Ahora están cosas, hay cosas por aquí trabajando, pero los drones van a estar más pillados. ¿Y esto qué es? Voy a decirle que las que están fallando las borre. O sea, he cancelado un montón de cosas por aquí y, y no sé cuáles son. Por ejemplo, esta está totalmente roja. Entonces, agarran en el HQ, tengo carboncete, no, tengo ladrillos. Y ya están acumulándose por fin y placas de hierro. Y engranajes de acero, todo esto se tiene que ir acumulando por aquí, no sé muy bien cómo han llegado. Pero ya está. Y ahora ya debería empezar a dejarme, porque esto era el horno de producción de ladrillo. Poco a poco aquí podrá. Este más 10 quiere decir que hay 10 en la cola, que lo tienen aquí los drones. No pueden construirlo porque no hay piedra. Y la piedra está aquí. Y aquí están al máximo ya. Y al máximo. ¿Puedes. ¿Pero puedes ya de esto? No. <laughs> es complicado, es complicado. La falta de soniditos y al. Bueno, a lo mejor hay feedback visual cuando pasa algo, aparte de los colores rojos y estas cosas. Ejemplo, este azul no sé muy bien qué significa. Verde es muy guay. Parece que es como lo que estás produciendo es lo que se consume, pues azul será como un estás produciendo menos de lo que consumes, o consume menos de lo que produces, o alguna cosa así. Este de Steel se ha quedado por aquí tieso. Aquí tengo uno de Iron Ore, que están. Claro, es que, que se ordena de esta forma, es un poco extraño. Todo esto para el nodo. Exacto. Y el HQ ha sido mi gran fallo. El HQ debería estar conectado al nodo. Y los recursos entrar al nodo y salir por el HQ. Y tienes 20. Entonces, si yo, por ejemplo, hago así y así, conecto esto al nodo, le digo que pase el, los ladrillos. Conecto al nodo y le digo que pase las placas de hierro. Conecto al nodo y le digo que pase el acero. Conecto al nodo y que pase la ciencia roja. Todo eso está aquí, pero claro, yo no estoy pasando estas cosas al nodo, me voy a quedar sin conexiones enseguida. Entonces, la ciencia roja, por ejemplo, le puedo decir que entre aquí. Y entonces ahora entra aquí y va acá. ¿Veis que se ha puesto verde? Ya está recibiendo la ciencia roja el HQ para poder usarla. Claro, ahora si empezase una partida nueva lo haría de una forma muy diferente todo esto. Bueno, es lo que tienen los juegos de factorías. Eh, montas una factoría muy bonita y la rehaces rápido y la vuelves a hacer y la rehaces. Iron Plates tiene que entrar aquí para que vayan al HQ. Y ahora se pondrá otra en verde. Exacto. Bricks. No sé si están ya esta de dónde viene estos que entra carbón. No, no, los bricks tienen que ir aquí. Me estoy ya sin sitio en el nodo. Los ladrillacos aquí para que se repartan donde se necesiten, sobre todo en el HQ. Y ya solo faltaría el acero, que sería así. Eh, acero, pero te falta la entrada, que son placas de hierro. Placas de hierro, pues las puedes recibir de momento y con el último nodo va a probar. El aquí de la conexión. Esto está mal, seguro, pero funciona. Ya no estoy y estoy recibiendo el acero en el HQ. Ciencia roja, pues está en rojo porque no sé qué. No se está produciendo porque se ha acumulado ya. Vale, y lo ideal sería tener varios nodos y no tenerlo todo en un solo nodo. Un nodo para el hierro, un nodo para el cobre, otro para la ciencia, otro para la energía, pero los nodos son caros. Bueno, no tanto. Una vez que tienes a cero, no tanto. Bueno, dejo de enrollarme. Al final ha salido un vídeo de una hora. Pensaba hacer media hora. Con eso os tiene que dar una idea de... El juego no es tan malo como parece a simple vista. Los gráficos no ayudan y la falta de sonido, por supuesto, tampoco ayuda. No ayudan nada a, a interesar. Tomaros esto como una prueba técnica o un prototipo de un juego que puede tener potencial si te gustan los puzles. Yo creo que esto es más bien un puzzle un puzzle de ir haciendo piezas juntando y una vez que los numeritos te cuadran un poco aunque no son tan importantes porque como todo tiene almacén no importa que se almacenen las cosas lo que es ah, este es el de energía no que está lleno de... de ceniza de carbón y se habrá parado supongo y una vez vas haciendo las piececitas pues al final haces un puzzle bastante grande y, y... De momento no hemos sacado más. Mira Ciencia Azul. Había salido Ciencia Azul que ya necesita silicio y chip de generación 1. <laughs> ya poco a poco se va complicando. Es una especie de factorio muy simplificado. En vez de construir máquinas y excavar y poner las maquitas para excavar los, el, los minerales, pues tienes tus cajitas. Pero el funcionamiento es muy parecido y la lógica también. Creo que puede estar bien a cierto tipo de gente. Esto es un juego muy de nicho. Yo podría llegar a viciarme un tiempo y perder neuronas aquí, pero yo tengo un satisfactorio para eso, que apenas está gastando a un ritmo acelerado. Pero no lo veo mal, no lo veo mal. O sea, es cuando avance un poco más el juego y tenga un poco mejor los tutoriales, SmartShort Tool. Mmm, necesita un poco más de tutoriales, sobre todo al principio. Al principio te sueltes y es que no hay ni un solo tutorial, no hay nada. Que te explique qué, qué está pasando con los drones, que te explique que en el HQ tienen que estar los materiales. No porque una misión te diga lleva placas al HQ, no, no, que tienen que estar aquí la mayoría de materiales. Y cuando tenga todo eso, yo creo que el juego puede estar bien para cierto sector de gente. Dejo de enrollarme, ya sabéis, si os ha gustado, darle al me gusta, sé que es un juego muy de nicho. Lo siento si no os ha gustado, pero hay que verlo todo y hay que probar de todo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like, que es gratis, o suscríbete para ver más vídeos.